Ah, mirad, es un erizo. Es un erizo, chavales. Un erizo que está aquí. Mirad, viene hacia mí. ¿Veis el erizo? Mirad el erizo. Qué bonito, ¿eh? ¿Veis? Como un hámster, tío. Pero con pinchos. Bien. No sé si habrá otra cosa. ¡Oh! Vamos a ver esto tranquilo. Están los restos de una antigua capilla del siglo XIX. Que apenas quedan. Aquí lo iluminamos con los 1600 lúmenes. Y este es el modo super turbo de 1.000.000 de lumens. Ahora veis. ¡Buah! Es que se ha hecho de día, ¿eh? Parece que haya salido el sol, ¿eh? Mirad, estoy ya en la ermita. Mirad qué pasada, tú, la linterna. Ahí la puerta donde hemos pasado antes. 1.000.000 de lúmenes. Que no, qué mentira, hombre. Que estoy de día. Y os quiero enseñar la linterna así, la pinta que tiene. Voy a apagarla. El interruptor está aquí, atrás. Es una linterna táctica. El cordón fiador, que lo podemos colocar en cualquiera de estos agujeritos que tiene, para que si nos cae de la mano, se puede caer a 1 metro y no le pasa nada. Y puede sumergirse 2 metros bajo el agua. Adentro, esto se desenrosca, tiene una junta tórica para que no se meta el agua. Y dentro va una batería recargable. Aquí ponemos los modos, encendemos la linterna. Y aquí vamos poniendo los modos, 30 lúmenes, otra pulsación 150, otro 350, 800 y 1600 lúmenes. Y luego si la apretamos un poco, así, hace un modo estroboscópico. Mira, la linterna se desenrosca así. Además ya viene la caja con la linterna, el cable USB-C para alimentarla, porque se alimenta a base de estas baterías de 3400 mAh, 3,6 voltios, 8650, 3,6 voltios, 13,24 vatios hora, y se coloca aquí el cargador al ordenador, por ejemplo. USB-C, ¿veis? Y vamos, tenemos aquí la junta tórica y trae una de cambio, así se queda esto súper sellado. Vamos, si se sumerge 2 metros bajo el agua, ya veis. Y además súper portable, vamos, esto tiene un clip que además es reversible, lo podemos poner al revés, esto en una gorra, por ejemplo, en la visera, y al revés para llevarlo en el bolsillo o lo que sea. La verdad que está genial. Luego, 1600 lúmenes y dura la batería con 1600, 1 hora 25 minutos. A una distancia podemos cubrir de 200 metros por delante. Y luego tenemos el modo alto, el otro era el turbo. El modo alto, que es 800 lúmenes, 1 hora 50 minutos, 150 metros por delante. Luego el medio, modo medio, que son 350 lúmenes, 5 horas 20 minutos nos dura, 95 metros. Luego el modo bajo, que ilumina la verdad que mucho, son 17 horas, 17 horas 10 minutos nos dura la batería con el modo bajo, de 150, que lo probé, como veis antes lo he probado, y ilumina la hostia. Se ve menos en la cámara de lo que es realmente.
Y luego el modo Eco, que son 30, que nos dura 70 horas. Y el modo Strobe, que son 1600 lúmenes, y el de SOS, que son 30 lúmenes. El sistema SOS, que podemos utilizarlo en modo baliza, por si nos perdemos, nos quieren localizar y tal. Y trae una práctica funda, le metemos la linternita al cinturón. Y bueno, vamos a darle otra vez al modo económico. He reducido un poco la luz porque quedaba demasiado, ¿no? Tengo desperdicios al suelo. Y ya ves, los vecinos no saben nada de esta capilla, pero lo único que saben es que es del siglo XIX. Aquí los muros, que apenas levantan un metro y algo por esta parte, es rectangular. Y nada, poca cosa más, toda la entrada. Además es una luz difusora, no es de estas que se centra en un punto. Pero mirad el alcance también que tiene, ¿eh? Hostia. Creo que es la primera linterna buena que tengo para el canal. Son 1600 lúmenes. Pasamos a 30, que ya ves. 150, 350, 800, 1600.